El cardenal Norberto Rivera presentó hoy una denuncia de hechos por el ataque a su casa el domingo, donde murió un policía bancario. De acuerdo con la declaración del cardenal, él estaba a unos 50 metros de los hechos y no vio nada. El abogado del cardenal, el señor Armando Martínez, informó a Imagen Noticias que la principal línea de investigación es un intento de robo con violencia. El abogado también nos dijo que el cardenal no había recibido amenazas. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, informó que ya se tiene la identidad de las dos personas que atacaron la casa del cardenal. Dijo que estas personas, junto con su cómplice, el cual está grave en un hospital, formaban parte de una banda dedicada al robo. Estos retratos hablados están relacionados con algunas otras investigaciones que tiene la Procuraduría, especialmente con eventos sucedidos en las Lomas de Chapultepec. Podríamos decir que ya sabemos a lo que se dedican y sabemos los sitios de ubicación y dónde podrían estar, y pues vamos por estas personas. Son de una banda, al parecer es una banda que ya en su momento fue desarticulada hace algún tiempo y que se reagruparon y que continúan continuaron delinquiendo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.